este esfuerzo conjunto de la Fiscalía de San Francisco de Macorís y la Casa Comunitaria de Justicia en relanzar las labores de la Casa Comunitaria de Justicia en San Francisco de Macorís, ampliando los servicios que podríamos dar en conjunto a la ciudadanía. El objetivo de este trabajo es precisamente garantizar el acceso a justicia, construir modelo de paz para la convivencia pacífica y lograr con este esfuerzo prevenir cualquier tipo de acción de violencia que se pueda dar en las comunidades, partiendo de la participación de la misma en estos esfuerzos. Entonces, como le decía, estamos relanzando, estamos fortaleciendo los mecanismos de vinculación, como también creando las estrategias que nos permita en conjunto, tanto el Ministerio Público como nosotros, pues lograr que en San Francisco de Macorís la convivencia pacífica pueda elevarse. Resaltamos que la finalidad de que estemos dando la información en el día de hoy es sobre todo hacer un llamado a la comunidad a que utilice su Casa Comunitaria de Justicia, pues la finalidad es que esos casos que se puedan resolver de manera más inmediata, pues no tengan que pasar por un proceso judicial, como establecía el señor Ceballos, tan desastroso a veces para las personas o incómodo, sino que inmediatamente va a tener un acceso directo aquí en la casa, de manera más llana y cotidiana, donde se podrán resolver esas situaciones entre vecinos, conflictos por espacios y demás, que pueden tener una atención oportuna y se evita que esas situaciones puedan llegar a tipos penales que sean graves y que sean competencia de fiscalía. Así que exhortamos a los ciudadanos que utilicen este mecanismo del sistema de justicia como salida alterna, que también ha formado parte de este pacto, tanto la Procuraduría General de la República a través del Ministerio Público en las distintas jurisdicciones, como las Casas Comunitarias de Justicia, que están vinculadas a otras instituciones y dan soporte inclusive psicológico, médico y demás.